What? Shut up! Tell us, where did you get so many skins? Speak! You didn't have to kidnap me. You could have just asked. On Keydrop. Where? On Keydrop. Look what I have in my pocket. Y si lo hacen siendo mayor de 18 con responsabilidad. Pero simplemente una registradita me están ayudando ahí con el link mío. Un XForge o ForgeX. Cliqueando en la pantalla, cliqueando en el link, donde usted quiera. Broco loco. Uy, doble de Broki para dejar tu 3v3. Y tener chance todavía en esta ronda, Samé, que rodea para ese side B donde está jugando Rain desde fondo. Ganando espacio para buscar defender. Lo van a presionar el CT, la van plantada para el lugar por donde venían. Carrigan, que no el retake. Y en el avance por CT se puede llevar la vida de Samei. El CT que tradea y carga con la doble. Y la lluvia, Rain con la suya. Retake para Faye, que parecía que estaba la cosa complicada. Pero estos muchachos la vuelven a traer 1-0 para el equipo de Faye Clan. Por Saiton, Sangal. Le pegó a 3, amigos. Los hizo mierda, pero no mató a ninguno. Uff, Broki. Que se comió un balón de Samei. El forzado de Sangal que se hace fuerte ahora. Y tuve 10 chances de Face. Tiene 2 tocados. 1. 3 tocados. 2 muy tocados el otro. Chill. Diggle en el Z. El resto Galil. Y M4 recuperaba. De Carrion. Y la pausa en la ronda. Mira este. Chitea. Abre Frozen. Robs puede hacer lo mismo, pero Samei. Está con toda Samei. La Deto. Termina quedándose parado Samei. Tenía que esquivar esa Deto. Y sale Frozen a buscarla. Aquí le la encuentra. 2v3. Planta la bomba. 3v2 Sangal. Clearía medio. No tiene nadie. Y se perfila todo para meter el forzadito. Este es el avance match. Grupo A hasta la final del lower. Carrion. Frozono. Y el 4 versus 2. A ver si gana. Pa, mañana Mongols. Después 3 de más de nuevo. Y agarramos esa aura. Y vamos a los players. Estaría muy bueno. O sea, vienen jugando mal los de Z, pero si llega a hacer pie. Largo camino. Sí, nada, igual los playoffs sí, obvio son largos, pero. Ahora lo importante es meterse a los playoffs. Después van los playoffs. Obviamente, tiene un largo camino. Pero es lo que nos merecemos también, porque. No podemos pretender algo cuando no venimos jugando tan bien. Por eso te digo que ya meterse unos playoffs es algo. No estoy un milagro, pero. De cómo se arrancó es. Algo que todavía está bastante lejos. Robsera. Ese Jonta es muy tenso, eh. Ah, la mierda. Doble Jonta para pasar al side A. Darauta. Intratable Jonta. Y ya llegaba. El split. Para que Sangal sume una rondita más. Como le pasó a 9Z en la Dallas, que salió primero su grupo y estaba en la semilla. Cinco versus 4. X-Flow que pone el pecho en la parte de medio. Pero aquí, que quedaba regaladísimo. La doble kill. Keyflow. Se pone un poco mejor, boludo.
Claro, así se armas entre todos. Pasa mal los playoffs. Ninguno está esperando un día y después entra y juega. Como que... Harrigan. Y Robs parándose bien en el medio. Y encima de... Seguro que cambia tanto ganar ese primer mapa, boludo. Pues le viene bien para decir, ah, yo opino mío. O sea, no sé, mentí que ganar siempre también está bien, hizo un torneo importante. Pero bueno, de las derrotas, obviamente que se saca mucho y sirve. Realmente hay que apuntar al medio, el torneo importante. Como digo, este es un torneo mega importante también. Pero si estas derrotas sirven para el Major, para el RMR, bueno. Lo único que el mental, o sea, el mental de este juego, uy, Jota, es muy importante, entonces. Que los pibes siempre fueron de tener igual mental, igual. Pero bueno, esperemos que lo puedan sacar de adelante. No, bueno, modo 9Z, Face. Oh. Y si están cómodos. Partida en pausa. Fake y vuelve a sumar. Cinco de cuatro. Se intentó pasar un contact. Van apareciendo crianzas como Don, Monesi. Son prodigios. Y que también destacan y tienen la posibilidad de jugar en un equipo así. Uy, bro. Los pibes lo que tienen es que son 5. Son 5 que arman su equipo y están en 9Z. Y individualmente cualquiera puede estar también en un equipo tier 1. Pero armar su proyecto también es como más, es más difícil. ¿Qué pasa, neta? Quiero entender, maldita Netovich. Si en su medio estás un loco experimentado. Ser la XP del team. Entonces, el equipo de 9Z, boludo. Lo que voy es donde están. Y lo que. No, y flow. Y muchos años. Eso también es muy difícil para un jugador. Tener esas ganas y esa motivación de jugar 12, 10 años del juego en ese nivel. Entonces, ese es el camino también el que por ahí tiene que pasar 9Z. Y ojalá que lleguen. Bueno, carguen del punto 6, obvio. Pero si los pibes se mantienen así, años, no se clasificaba ni a la final de la CCT. Y hoy en día metieron 2 majors, metieron. El potencial está. Cuatro de tres. Seis iguales. Es una paja. Como yo digo que siempre pasa lo mismo, me pongo a hablar de esto, pero realmente pasa, no sé. La gente siempre pregunta lo mismo, siempre hace lo mismo. Es un pijazo, pero bueno. No, Gastón, ningún equipo Rota y Gele. El equipo que Rota y Gele es porque está ya tirando manotazo de ahogados y está buscando una solución que no le va a encontrar haciendo eso. Decime a un equipo que haya Rota y Gele que le haya ido bien. Nadie. Sigo de 4. La lluvia Rain. Sólido Rain. Lo te dije, Rain está sólido. Este torneo.
Y está trocando el muchachín. El NZ solidifica. Doble el NZ en una pos bastante complicada. Aparece Broki. ¿Broki? Ah, ah, Broki. 9-7. Versus Mongols. Insoportable con las de esto. Mete la ejecución. Cargan que se puede llevar uno con esa de esto. Ojo que controla Frozen. Bomba plantada. Ahora, esa doble de esto. ¿Está bien tirada ahí a fondo? ¿O es mejor romper el humo y pelear 5v3 del side? Mirá. Mirá lo que hace la lluvia. Si no, va a estar sólido. 2v2. Le dio espacio a Sangal a jugar. Y ahora, en igualdad, con retake, con una P, Sangal complicado. Va a buscar el cuartito, tiene que solidificar. Carrigan, revienta el primero y también al segundo. 10 a 9. 3 versus 5. Respetó, Respetó mucho Sangal. Uf, se les puede llegar a complicar la vida, A ver, Molo lo quema. Descuentan al primero muy rápido. La granada y la pausa ahora de Face. Para maniobrar, así es Sai, Rock. Lo mata a X-Flow, la ronda está cantadísima ya, Pero hay 20 segundos, en el Z que vuelve a matar, juega J con la sorpresa, mata a Reign de cuartito, 2v2, en el Z en 4. Y lo van a comer por atrás a Reign, se le complica la ronda. ¡Ay! Si mataba el último. ¡Ay! Si ponía ese último, amigo. ¿Qué? La bala que le puso atrás del saco. De vida. Y todavía tiene la esperanza, FaZe, de poner ese punto de mapa. Le van a fedear el humo a X-Flow, que se para muy bien, evitando el doble pick. Jugando el 1v1, Samei con otra kill, estando en 2 de vida. Vuelve a aparecer en la ronda. Solamente queda Robs. 1 versus 3. Y mirá que también le cuesta a FaZe cerrar encima del mapa del lado fuerte. Uy. Estaban como a Samei, que erraba el tiro cuando piqueaba largo Robs. Lo vio. Sabe de ese. Busca el otro. Uy, Robs. Sacó el X-Ray. ¡Oh! ¡Ay, Robs era! Y si gente también quiere ver los clics que van apareciendo. Sí, no, el de la liga, el de clan de última. Para que estén ahí. Uy, Samei. Para usar uno solo, no usar miles de discos. Bueno, lo quiere cerrar, FaZe. Hachazo. Oh, le pone una. Y mira cómo la gana el equipo FaZe Clan. Y esto es 1v3 de Robs. O sea, ganás el mapa así porque te fuiste de carajo una ronda antes y tenés la sensación que ganaste vos solo el mapa. Tiene 2 o 3 para clasificar, no puede perder ninguno. La lluvia Reign. Misma pistol que ayer, esto es loco, ¿no? El humo. Drop. Para rampa. Y la vamos a plantar. Linda pistola que mete FaZe. Ya ganan 12 T perfectamente. Chao. Y va a ser 1-0 para el equipo de Carrigan. La ronda número 4. Primero armado, amigos. Reign que dolea con la PM. Se abre el NZ con esa flash. No lo molesta mucho Reign si ya la primera kill Carrigan. Y quería primero ir al B, veía la lata volar. Pero tenía uno más, que era el Jonestar.
La Yuri arranque, presiona Varanda y gana. Ojo que en esa idea no hay absolutamente nadie. Uy, cantó dos jugadores Frozen. Ya se pueden esperar que no haya nadie nada. Rein que gana todo el side. Se para bien en la esquinita para no mostrar la sombra. Y solamente con el uso de utilidades va a lograr pasar a plantar. Uy, para porque encontraba buena baja esa May por el humo. Recupera el C4 Rein y estos dos versus tres. La Molo que sigue molestando. Traba ahora la ronda de Shangal. Viene uno por fondo. Tiene que plantar escondido. De esto que sale para arriba. Y el cruce para Frozen. Dos de vida para Samei. 28 para X-Flow. Y Frozen en 90 de vida. No, en 73. Con una mole en manos. No tiene defuse. Uy, linda esto. Nosa. Y esto termina siendo para Shangal. Cuando parecía todo complicado para ellos. Encuentra un tiro en el humo. Y le permite jugar el retake. Te voy a pedir el lomito que pedí otro día, boludo. A ver si está. Estaba muy bueno ese lomito. Sí. Sí. Uy, le dieron vuelta, amigo. ¿Qué pasó? Sale 17, Luca. Durísimo. Pero está, pero... on point el lomito ese. ¿Cuánto va a estar? No sé, amigo. A la mierda, ¿cómo están estos muchachos, eh? Están tensos. Samei. Dos por cero. Sí, el ruido del Skype es mío, pero ya no escribe más. Creo. Como el globito igual. ¿Qué es el ruido del globito? Qué buena aplicación Skype, la puta madre. Nosotros jugamos al lado y full Skype. Que te llegue un Skype era un ruido muy satisfactorio. Le hablas a un amigo tuyo para viciar y ¡tuc! Te responde. God, sale. O la llamada. Uff. Raps. Se está equivocando. Se está equivocando. ¡Ay, qué lástima! Qué sólido está Raps, Iván, ¿eh? ¿Cómo se la manda ese loco? No, Rob está muy denso. Yo voy a estar. Ya parece para solventar un poco. Solidifiques. No, el timing de J. Y se van a ir para B nomás. Deja la C4 para que se vaya. Veo que iba a quedar cortando. Doble zoom. No. Chao, deleteado. 10-2. Ah.
La lluvia empieza a tronar. Empiezan a caer rayos. Porque la lluvia se hizo vapor. TV3. J. Va. El de atrás, el de fondo. El de fondo. ¡No! ¡Ay! Con el último lo mato. ¡Ay, qué tarde reaccionaron a ese último, mano! Y que mató a Rain. Raps. Ay, Raps, qué mal. Espera Frozen. La lata a la mano. Intente dejarla molo. Los tiene bastante cerca. Se va a tener que abrir el set que va por el humor. Ahí está la Galil. Ahí está la Galil de Frozen. No pasa nada, hermano. Cantado el último. Está en el side, bebé. Como en headshoteado. Va a ser el 12-5. Se le alinean los planetas a Frozono. El último J. Y la Galil hizo lo suyo. Pero un tiempo en el bate, pero es. Y de ahí, loco. Frozen. Que quiere cerrar el mapa. El pique le mete y Rain. Que suelta el control del LT a la doble para la lluvia. Pone la mira, Brock y mata. Ahora sí. Va a ser serie. Va a ser serie para FaZe. Se lo va a llevar. Uy, Sí. FaZe está en los playoffs, amigos. En tercer spot de grupo A.